Para mí es un día emocionante, es un día de nuevos comienzos, de un nuevo ciclo deportivo en Chivas. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a nuestro nuevo director deportivo, Fernando Hierro, quien viene con una claridad de lo que es Chivas. Estamos todos en el club muy emocionados de comenzar esta nueva etapa para apoyar este proyecto deportivo que viene a presentar y viene a ejecutar Fernando. Bienvenido a Chivas, Fernando. Gracias, mucho éxito. El 21 de octubre del 2022, Chivas presentaba un proyecto que ilusionaría a toda su nación. Fernando Hierro sería nombrado director deportivo y comenzaría una nueva era. Chivas es un gigante que tenemos la obligación de volver a ilusionar, ¿no? Ese es, si quieren un mensaje, es ese. Es un gigante que tenemos entre todos la obligación de volver a ilusionar. Sabemos lo que el fútbol, analizamos, partimos de una realidad, porque partimos de una realidad, pero nosotros en el plan que tenemos, y cuando yo digo un plan es 2 o 3 años para consolidar una forma de entender lo que nosotros estamos buscando. Un año y medio más tarde, Hierro cayó ante las tentaciones del fútbol de Arabia. Un proyecto y una propuesta económica muy fuerte lo ha llevado a cambiar de planes y tomar una decisión, culminar su etapa en Guadalajara. La era Hierro se termina con una final, unos cuartos de final y una semifinal, 3 liguillas consecutivas y un proyecto sólido. La directiva ya analiza el futuro de la dirección deportiva del club, aprovechando los cimientos dejados por Hierro, en donde Chivas volvió a ser protagonista de la Liga MX.